Un total de 27.600 familias rurales se benefician actualmente gracias al firme avance en la ejecución del proyecto de desarrollo sostenible de los medios de vida de las familias rurales en el corredor seco de Nicaragua-Nicabida, que es cofinanciado entre el Banco Centroamericano de Integración Económica Besie y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA. A la fecha, la iniciativa que tiene como fin transformar las economías rurales y los sistemas alimentarios para que sean más inclusivos, productivos, resilientes y sostenibles en un 50% cuenta con un avance de un 92% teniendo como meta impactar a 30.000 familias cuando finalice su ejecución. Así lo constató la unidad de supervisión de operaciones de crédito del banco, quienes visitaron distintas zonas de influencia del proyecto. El presidente ejecutivo del BESI, el doctor Dante Mossi, dijo que como institución quieren resaltar el impacto positivo logrado con el desarrollo de este proyecto y que en ese sentido pueden mencionar la formulación de 2.053 planes de inversión de los 2.430 previstos en beneficios de familias productoras de escasos recursos y que también se capacitaron sobre temas de recursos naturales a 67.000 personas de las 75.000 esperadas y que se han apoyado a 3.375 familias indígenas, de las cuales el 95% estén encabezadas por mujeres. Mediante el proyecto Nica Vida, las familias beneficiadas de los departamentos de Madrid, Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa, Boaco, León, Chinandega y Managua desarrollan diversas actividades combinando estrategias de integración en mercados laborales, urbanos y rurales con la producción agropecuaria destinada al autoconsumo y comercialización. El oficial en jefe del país del BESI en Nicaragua, el señor Carlos de Castilla, dijo que a través de estas acciones en el país, un total de 53.500 personas han recibido información sobre nutrición y prácticas para mejorar su dieta alimenticia. Además, se han reforestado más de 1.500 hectáreas, se han construido 750 obras de infraestructuras productivas como pozos, reservorios, patios, hogares, caminos terciarios, puentes, banco de semillas y se han rehabilitado mil instalaciones comerciales. El proyecto cuenta con un financiamiento por 48.4 millones de dólares, de los cuales el BCE confinancia 15 millones más una partida de FIDA. Organismo financiero internacional especializado en la Organización de las Naciones Unidas ONU y otra del Gobierno de Nicaragua. La iniciativa es ejecutada por el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.